de justicia, yo creo que es importantísimo destacar los temas de seguridad y de justicia como condiciones para el desarrollo. Están vinculados absolutamente por razones que podemos decir son obvias. Si no hay seguridad, no hay desarrollo posible. Entonces tenemos que, como decía yo, que apostar por dignificar a nuestros policías, por respetarlos, por pagarles mejor, por capacitarlos mejor, por generar, por ejemplo, decíamos, una licenciatura en ciencias policiales, porque es una vocación y requiere, por supuesto, entonces, de capacitación profesional. No, vocación, lo que se ajuste a una profesión y que implique el otorgamiento de cédula profesional, con registro en la Dirección General de Profesiones, con título profesional. Porque entonces, si se termina esa carrera, ingresa un policía, una corporación, recibe un salario digno, remunerador, importante, se vuelve reputacional, vale la pena, se rodea de incentivos válidos, valiosos. Y eso es lo que tenemos que generar a nivel nacional. Aquí se ha trabajado mucho, aquí en Piedras Negras, en el Estado se ha trabajado.